Buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy arroba el gran Renzo en ambas plataformas, tanto en TikTok y YouTube. Gracias por estar aquí y el día de hoy vamos a ya visualizar el último unboxing de esta mega colección por parte de la empresa Editorial Berlín. Ben 10, todas las sagas, un álbum completamente oficial. Acá tú vas a poder visualizar a todas las versiones de Ben 10, desde el inicio hasta el final. ¿Cuántas figuras son, Gran Renzo? Automáticamente te menciono que son 192 figuras. ¿Hay premios por ganar? Sí. Premios por llenar tu álbum, perdón. Tienes brazaletes Omnitrix, ganas por sorteo. Relojes Ben 10, vales de mini posters y posters. El álbum también contiene lo que son 50 tarjetas coleccionables que están acá. 50 tarjetitas coleccionables y repito que es una colección 100% oficial. La gente en Colombia, en Argentina y en Ecuador, México también, me está comentando mucho que les ha agradado esta colección de Ben 10 y están contentos porque ya también han hecho sus pedidos y lo van a importar de acá del Perú. Así que la gente está contenta con Ben 10 y por supuesto que este es un producto 100% peruanazo. Así es, como la papa rellena, como el ceviche, este producto también tiene todas las raíces peruanas por parte de la empresa Berlín. Sí, por parte de la empresa Berlín. Vamos a finalizar el día de hoy con 10 sobres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 sobres. Gran Renzo, ¿ya has hecho la apertura de los sobres anteriores? Sí, si eres nuevo aquí en mi canal de TikTok, te informo. Muy bien, te informo para que tú puedas, en este caso, visualizar la hermosa colección que te estoy presentando ahorita, lo cual es Ben 10. Cualquier consulta, por favor, me dices y me hablas al Instagram para informarte cómo vas a poder encontrar esta hermosa colección, porque es 100% oficial y licenciado. Ahora sí, tenemos al final el número 5. Sí, el número 5 para todos ustedes. No se olviden, por favor, que me pueden encontrar acá en TikTok como arroba el gran Renzo para informarles a profundidad de las nuevas colecciones que salen aquí en nuestro hermoso país llamado Perú. Y un gran saludo para todos mis hermanos coleccionistas de Colombia, de Ecuador, que me ven mucho por allá, y también en México. Gracias a esta plataforma también estoy llegando a otros países, no solamente aquí de manera nacional en Perú, sino que TikTok y YouTube también me permiten poder viajar gracias al internet a otros países, ¿no? Me refiero por la internet. Listo, vamos ahora con el primer sobre. Por aquí tenemos a Quack, Smacks, Kevin, Onces, Alien. Y acá tenemos, ajá, recuerden, miren, mira esto. En cada sobre te viene un especial. Pero el tío Berlín, como es súper chévere, aquí tenemos lo que es la troquelada. Esta colección, repito, te viene por sobre una especial o una troquelada. Pero en algunos casos, el tío Berlín, como es tan generoso, te puede tocar también una troquelada y un especial. Así que ganadazo estamos de manera general, en plural. Y por supuesto, la carta que es de manera obligatoria en todos los sobres. Del espacio le llegó un álbum especial. Su nombre es Ben 10, todas las sagas, claro que sí. Este producto es 100% licenciado y es de Perú. Si lo quieres coleccionar, tú debes de comprar esta belleza en la empresa Editorial Berlín, porque ellos tienen la licencia de Ben 10. ¿Qué pasó? Ya, vamos a continuar. Dios mío, ¿quién se metió? Por favor, retírate de acá, retírate, gracias. Continuamos ahora con el unboxing de Ben 10. Ay, 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 viernes. Vamos con la cartita por acá. Tenemos aquí a Jetray, aquí está. La número 15, en cada sobre de manera obligatoria, te viene una cartita y acá tenemos la especial. ¡Azú! ¡Qué chévere! ¡Qué chévere, 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 chévere! La especial por acá. Figura básica, acá tenemos a Poderoso Cuatro Brazos y acá tenemos a Cannonball, ¿no? Los aliens super ya conocidos por toda la gentita que ha visto Ben 10. Gran Renzo, ¿cómo se llama la empresa para comprarme esta colección, por favor, right now? Por supuesto que sí, te informo. Mira, vas a la página de Berlín, tiene Facebook, tiene Instagram, tiene YouTube, tiene Twitter, tiene todas las plataformas. Solamente colocas en el buscador Editorial Berlín, automáticamente te comunicas con el tío Berlín. Es un tío súper chévere, es una empresa peruana. Le hablas al tío Berlín: tío Berlín, quiero la nueva colección de Ben 10, quiero ahora, right now, quiero tenerlo ya, pero ya, pero ya, pero ya.
y el tío Berlín, haces ahí las coordinaciones con él para que te lo pueda mandar también, porque creo que el tío Berlín también está realizando envíos a todo el Perú, por supuesto que sí, y también en Lima lo puedes encontrar en su local principal, que es en Los Olivos. Sí, en Los Olivos vas a poder tú ubicar al tío Berlín. Vamos ahora con Gop o Gup. Y por acá tenemos la especial y otra troquelada. Ajá. Mira, tú estás viendo, acá tenemos la especial. Súper chévere. Y acá la troquelada. En un sobre te vienen dos especiales. A ver, hice por acá, pero... Muy bien. Acá tenemos dos especiales súper bonitas. Y acá tenemos la número 14. Gup. Vamos ahora a presentar. Tenemos el álbum Ben 10. Como tú puedes visualizar, también tenemos el modelo del afiche. Está bien, pero bien bonito. Y también acá ustedes van a poder visualizar todas las especiales que me han tocado en esta primera parte de la apertura. Repito, si quieres informarte más de esta colección, solamente déjame tu mensajito en Instagram para yo informarte. O si tú quieres, vas a la página de Berlín, le hablas al tío Berlín y te informará mismo sobre sus precios. Y en este caso, la distribución de este hermoso material. Continuamos ahora con el siguiente sobre por acá. Vamos a ver qué me toca por aquí. Sí, así es, efectivamente, chicos. La empresa Berlín nos da acá en Perú colecciones 100% oficiales. Producto de exportación, claro que sí. Hay bonitos mensajes también de parte de otros hermanos coleccionistas en diferentes países. Y no te olvides, por favor, que la empresa Berlín es 100% peruana y esta colección goza de licencia. Sí, goza de licencia. Y hay que mencionar que Berlín es una de las pocas empresas que nos da álbumes oficiales. Sí, pero obviamente esta colección de Ben 10 es una completa joyita. Vamos a ver qué me toca por acá, sobre vacío. La carta que es, acá tenemos Alien Piedra. Aquí está Alien Piedra. Lo ponemos por acá. La especial de Gwen, ahí está bonita la especial, ¿eh? Bien chévere. Ben Terrison, por acá tenemos a su enemigo, amigo Kevin. Y acá está otro alien. El día de hoy, viernes, ya 21 de octubre, estamos finalizando este unboxing de Ben 10. Pero no te preocupes porque vamos a realizar otro unboxing el día lunes. Sí, porque tenemos una segunda cajita para que tú puedas, en este caso, ver cómo es la segunda cajita de lo que es Ben 10, todas las sagas. No, esa colección no tenemos. Vamos a ver qué me toca en ese siguiente sobrecito por acá. Tenemos por aquí a Lodestar. Lodestar, aquí está Lodestar. La especial, este fantasmita, el alien. Básica, básica y básica. Muy bien, acá colocamos la especial por acá y aquí está. Listo, continuamos ahora con el siguiente sobrecito por acá. Ya estamos finalizando este último unboxing. Cualquier información, por favor, recuerda, ve a su página de Berlín. Aquí te tiene diferentes plataformas para que puedas informarte referido al precio de esta belleza de colección. Vamos a ver qué me toca en este siguiente sobrecito. Ya no me toca vales, ¿ah? Me han tocado ayer vales, que también te voy a mostrar en unos momentos, ya finalizando este unboxing viernes hoy de la cajita verde. El día lunes empiezo con la cajita azul y ahí ya termino y voy a ver con voy a hacer un resumen también cuánto he logrado con una cajita. De repente ya completé la colección, Gran Renzo, quizás lo completaste. Vamos a ver cómo me va, porque también voy a hacer un análisis de cuánto me va, cuánto pude lograr con una cajita. Mira, aquí está a Ben 10, ¿no? Impresionante este especial. Una rompecabezas por aquí, Cannonball. Y el otro alien. Muy bien, impresionante. Seguimos ahora con el siguiente sobre por aquí. Recuerda que son cuatro modelos de sobres completamente originales. Gracias a toda la gente que le ha gustado mucho esta colección. En lo particular, a mí cuando presentaron la colección de Ben 10 me encantó, porque es un álbum que no solamente te viene una saga, no, sino que te viene toda la saga en un solo material. Así que también la empresa Berlín, repito, está haciendo cosas buenas porque nos está agregando cards. Y también la calidad de Berlín está aumentando. Por supuesto, con las colecciones que ha sacado durante este año. Ha sacado Jurassic Park, ha sacado también Sonic, que fue un éxito rotundo. Y también varias de otras colecciones. Aquí está, tenemos Acuático, el alien acuático. Por acá tenemos la especial de Ben. Muy chévere este fondo plateado. Básica, básica y la figura básica por acá. Penúltimo, pero no, faltan tres más. Vamos con el tercero, acá está el siguiente sobrecito por aquí. Vamos a ver.
No se olviden, por favor, que si quieren mayor información de esta colección, tienen sus plataformas de Berlín. Pueden seguirlos como Editorial Berlín en diferentes plataformas, tanto en Facebook, en Instagram, en TikTok. También tienen su cuenta de TikTok, así que ve y síguelos porque me parece, lo estoy afirmando, me parece que van a sacar una colección de Naruto. Y ojalá que sean unos yokitos, ¿eh? Ojalá, porque esos yokitos de Naruto, nunca he visto yokos de Naruto, sería la primera vez. Y por supuesto que me voy a comprar todo el almacén. XLR8, aquí está la cartita XLR8, la especial, muy bonita por cierto, la especial. Recuerda, en cada sobre Gran Renzo veo que tienes mucha suerte, porque te tocan especiales en todos los sobres. No, chicos, todos tenemos suerte. ¿Por qué? Porque en todos los sobres que tú vas a comprar, te viene automáticamente un especial de manera obligatoria. ¿En serio? Así es. En todos los sobres viene un especial de manera obligatoria. Y por supuesto que el tío Berlín también te agregó lo que son los agregados, lo que son las cartitas, que son 50 modelos licenciados y coleccionables. Recuerda que la empresa Berlín es 100% peruana y es una de las pocas empresas que nos ofrece álbumes, o bueno, es la única, ¿no? Ah, es la única empresa aquí en Perú. Sí, chicos, es la única empresa aquí en Perú que nos da álbumes oficiales. Así que de repente, como ustedes en México tienen a Panini, pues aquí en Perú solamente tenemos a la empresa Berlín, que nos da álbumes oficiales. La única empresa. Sí, es la única empresa que nos da álbumes oficiales aquí en Perú. Listo, finalizamos con este unboxing. Último sobrecito por acá. Vamos a ver qué me toca. Ojalá que sea algo épico, por favor. Y sí, voy a hacer un resumen con todos ustedes, con un TikTok especial, de cuántas figuras he logrado, cuántas figuras he logrado con un paquetoncito por acá. Y saber si pude o no completar la colección de cartas. Y también el álbum para poder participar del sorteo. Mono Araña Supremo. En la parte posterior también tiene la información. Gracias por seguirme acá en TikTok. Tenemos acá dos especiales. Ya finalizamos dos especiales. Tenemos aquí el modelo platinado por aquí. Y aquí dos básicas. Y acá esta troquelada completamente bella y hermosa. Perfecto. Terminamos este unboxing el día de hoy. Sí. Con la apertura final. Muy bien, y ahora vamos con el resumen. Mejor hago el resumen ahorita, ¿no? O ya en otro TikTok. Ahora el resumen, ya. Vamos a hacer el resumen solamente de las especiales, porque seguramente eso es lo que ustedes quieren saber, cuántas especiales he logrado con un solo paquetoncito, ¿sí? Vamos a clasificar esto por troqueladas por acá. Estas son las especiales. Yo ya estoy completamente ordenado, ¿sí? Ya lo he ordenado todo. Y vamos a ver cuántas figuritas especiales y cuántas figuritas troqueladas he obtenido en una sola cajita. Gran Renzo, yo quiero ver porque también me he comprado y me ha tocado un número regular. Vamos a ver cuántas troqueladas me han tocado en esta cajita, ¿sí? Vamos a analizar esto. Este es de una sola cajita. ¿Cuántas troqueladas hay y cuántas especiales metálicas me han tocado? Estas son básica. Ya. Listo, y acá están las especiales. A su arte especial, la arte especial. Ya, vamos ahora a realizar el conteo con todos ustedes y esto lo voy a publicar también en YouTube y en TikTok. Vamos ahora con el resumen de las especiales. ¿Cuántas especiales he logrado con este paquetón, que son 50 sobres? Colección original 100% licenciada por parte de Berlín. 1, 2, 3, esa es especial ya. A ver, 1, 2, troquelada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. 46 especiales. O sea, me refiero a las platinadas en un paquetón. 46 especiales. Ojo, anótalo. ¿Y cuántas troqueladas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 troqueladas en un paquetón. Muy bien, 46 especiales y 12 troqueladas. Así que ese es el primer resumen de esta apertura de esta cajita verde que he comprado. Cualquier consulta. Recuerden que vamos a continuar con este unboxing el día lunes con la cajita azul. Pásame la cajita azul, por favor, gracias. Acá tenemos la cajita azul
porque ya finalizamos con esta cajita verde y el día lunes continuamos con la cajita azul. Así que sígueme por acá por TikTok y en YouTube. Si ves el video en YouTube, déjame tu poderoso like y aquí está la información de la empresa Berlín. No puedes seguirnos en este caso en sus plataformas, tanto en TikTok, a ver que se aclare un poquito por ahí. Y ahí está. Ya, en TikTok lo puedes seguir. A ver, primero se aclara. Ya. Ahí tenemos ahí en su TikTok, Editorial Berlín, Facebook, Editorial Berlín, también en YouTube como Editorial Berlín. Y por supuesto también acá, ahí está, Editorial Berlín, Instagram, YouTube, Facebook y TikTok, ¿correcto? Cualquier consulta, por favor, recuerden que ustedes pueden suscribirse aquí en mi canal para mayor información de esas colecciones. Entonces, el gran Renzo te dice game over, juego terminado. Y en un segundo TikTok vamos a realizar lo que es el conteo de todas estas figuritas. Sí, en este caso de las cartas también, ojalá que pude haber completado la colección completa. O si no, también vamos a realizar los poderosos cambios. Muy bien. Y confirmarles también que el día lunes voy a continuar con el segundo unboxing, con la segunda cajita para todos ustedes. No se olviden, por favor, seguirme en esta plataforma como @elgranrenzo y el día lunes continuamos con la segunda cajita que está por aquí. Perfecto, nos vemos, cuídense mucho y Dios mediante nos conectamos el día de mañana para más y más contenido coleccionista. Gracias por estar aquí, El Gran Renzo te dice game over, juego terminado y nos vemos hasta el día de mañana. Adiós, bye bye.